Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ya listos? Bueno, vamos a comenzar lo que es la sesión número 15 para mañana. Recordemos de que mañana finalizaríamos lo que es el curso, ¿verdad? Mañana jueves, entonces es bien importante, estamos casi terminando lo que es el curso de Excel Intermedio y pues les hago la invitación ahí para que reciban el avanzado después, ¿verdad? Hacen la gestión y lo reciben. Es bien interesante también el otro curso. Entonces, les acabo de mandar un archivo que se llama gráficos dinámicos. Bueno. Chequeando esto, eh, ustedes lo bajan y eh, tienen más archivos, ¿verdad? Para prácticas y todas esas cosillas que hemos estado viendo de tablas dinámicas. Entonces, verifiquemos acá con la plataforma, ¿verdad? <coughs> Espero que hayan ahí practicado con los archivos que les mandé para que eh, vayan, como dicen, calentando motores. Bueno, eh, el tema de que vimos ayer era la parte de la personalización de lo que son las tablas dinámicas. ¿verdad? Entonces, las tablas dinámicas eh, realmente eh, no es una manera fija de cómo la vas a hacer. Va a depender mucho de la manera en la que querrás colocar los datos, ¿verdad? Aquí hay un video en el que se te muestra un poquito de... Personalización de las tablas dinámicas, pero también um, este, depende mucho de la necesidad, pues, de cómo querrás colocar los datos. Ahora, lo que vamos a ver eh, hoy y mañana es un complemento de las tablas dinámicas que serían eh, relacionar los gráficos dinámicos, ¿verdad? Vamos a ver lo, lo, cómo son los gráficos dinámicos. Acá está, mira, el punto 4.6. Punto Vamos a ver los gráficos dinámicos, eh, las partes de los gráficos dinámicos, eh, qué es lo que necesitamos para hacer los gráficos dinámicos, ¿verdad? etcétera, etcétera. Y va a haber un video también ahí para que, si crees necesario colocarlo, ¿no? eh, lo puedes ver. Luego un pequeño quiz, que déjame pensar. Eh, sí, y la última es eh, siempre después de hacer un gráfico podría ser que lo modifique verdad lo modificas eso sería mañana pero realmente el tema es hacer gráficos dinámicos y eh, personalizarlos verdad modificarlos personalizarlos y después tenés el quiz final mira bueno entonces los últimos temas son gráficos dinámicos que es crearlos es luego eh, personalizarlos y luego pues modificarlo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos así. Ayer estuvimos eh, haciendo unos ejercicios de tablas dinámicas y complementamos lo que era la personalización de las tablas dinámicas y en eso les mandé un archivo que era este de personalización de tablas dinámicas. Lo vamos a abrir. Y pues acá estamos viendo, mira, que la tabla dinámica... Eh, tiene campos calculados... mira... por ejemplo... en la tabla dinámica esta... específicamente... que eran las ventas por plataforma... Eh, la... la... la data... tiene costos... y ventas... ¿verdad? entonces en la tabla dinámica... nosotros colocamos... costos y ventas... ¿verdad? y calculamos... un campo calculado... valga la redundancia en la tabla dinámica. Y este se llamaba IVA, que ya sabemos que es el 13% de las ventas y ganancia, que es costo menos venta, ¿verdad? Ventas menos costos. Vaya, pero esto si te das cuenta son campos. Los campos eh, son así, mira. Yo les dije que les iba a mostrar también cómo hacer eh, elementos calculados. Ese de elementos calculados lo vamos a abrir en el archivo que te acabo de mandar. Donde dice person. Donde dice gráficos dinámicos. Y ya vas a ver la diferencia de un campo calculado. Vale. Por ejemplo. Venís. Y. Si tenés. Uh, tenés eso. Bueno voy a tener los dos archivos. Mira. Acá tengo costos. Y acá tengo ventas. Ya. De lo que es. Eh, campos de una tabla, mira. <laughs> Costos y ventas están en la tabla, pero en la tabla dinámica, cuando digo tabla es la fuente de datos. Pero la tabla dinámica, yo le calculé la ganancia y el IVA. Estamos acá en forma de campo, o sea, para abajo. Lo que van a ser así son campos y los que van así se llaman elementos. ¿Ya? Entonces, qué sería esto si abrimos el archivo 17 qué gráficos acá te voy a explicar el elemento calculado va vale. por ejemplo acá tenemos tenemos un movimiento de productos mira tenemos sucursales eh, entiendo que solo dos sucursales sucursal A y B le puedes poner nombre ¿verdad? a la sucursal A y la sucursal B en varios meses no sé cuántos meses serán. Entonces, el movimiento de productos es entrada y salida. ¿verdad? Entonces, yo quiero sacar eh, la diferencia de entrada y salida. Entonces, ¿cómo voy a de la sucursal A, del B de enero, las entradas, menos la sucursal A, de enero, las salidas? Mira, si te das cuenta... Esos son eh, elementos. ¿Y cómo se ve eso? Se ve así como está aquí en la tabla, porque si no, sería así, mira. Y voy a copiar esta tabla dinámica. Ahí la voy a poner a la par. Esta tabla dinámica. Si yo pongo cuántos movimientos tengo por, por sucursal, sería así, mira. Sucursal y el movimiento, si te das cuenta, el movimiento está en concepto. En concepto está el movimiento. El capo concepto tiene dos movimientos: entrada y salida. Entonces, si yo vengo y hay bueno, cantidad son los números. Pongo conceptos abajo de sucursal. Mira. Acá yo ya le, ya le calculé el elemento calculado, valga la redundancia. El elemento calculado, mira. Y eh, el elemento calculado. Pues está acá, mira, si te das cuenta, un elemento está o depende de un registro. ¿verdad? Lo, los campos son sucursal, mes, concepto y cantidad. Ahora, en el campo concepto tengo dos. ¿Dos qué? ¿verdad? ¿Te das cuenta? Si le doy clic a sucursal, sucursal tiene dentro del de, de campo sucursales los elementos que están escritos ahí son sucursal A y B. Si tuviera una tercera sucursal sería la tercera. ¿verdad? En meses, todos los elementos de meses, pues deberían de ser eh, todos los meses. ¿verdad? En concepto, ¿verdad? en concepto tengo entrada y salida. Diferencia es el que acabo de hacer. Si lo elimino, diferencia, pues eh, acá. Esa sería la idea, ¿verdad? Eliminarlo. ¿verdad? ¿Eh? Entonces venimos y nosotros lo que vamos a crear es una diferencia de entrada y salida. Es una resta acá, porque si no tendría que tener en la tabla un concepto, en vez de concepto, tendría que decir así, mira. Insertar, insertar, tendría que decir entradas. Salidas. Ok, entonces si dice entradas y salidas, yo puedo hacer un campo calculado acá que diga diferencia. Pero como en concepto yo he metido entrada, esto como sería, sería como en contabilidad, ¿verdad? Eh, en contabilidad yo puedo tener en conceptos las cuentas. ¿ya? Entonces, como no tengo un campo así que diga entrada y salida, sino que en un campo tengo los dos conceptos, shift control l, mira. En un campo tengo los dos conceptos. A esto se le llama elemento. Entonces el elemento diferencia va a ser salidas menos entradas. Es acá. Vale, si yo quito concepto y pongo cantidad de movimientos, me van a dar las cantidades. Vale, ahora yo necesito saber cuántas cantidades hay en cada concepto. Bueno, entonces eh, ponemos concepto también acá. Y ahí me va a decir... Los conceptos, mira, pero el problema es que me dice 24 conceptos, pero no sé si son entradas o salidas. Voy a quitar esto del... Miren, la hay 24 movimientos y en el otro 24. ¿verdad? Pero dentro de eso, ¿qué? Si le das dos clics a esto, mira lo que pasa. En las tablas dinámicas, cuando le das dos clics a un elemento, te saca el detalle. ¿verdad? Este es el detalle de los 24 conceptos que le di dos clic a este, a la sucursal A. Si me voy a conceptos de la sucursal B y le doy dos clic, te va a sacar el detalle en una hoja, sucursal A y el detalle, sucursal B y el detalle. Ok, si te venís a movimientos y le decís ventas, mira cantidad de cantidad, eso sería movimiento, ¿verdad? Dos clic te saca otra, el, el detalle mira entonces eso poco a poco eh, lo es muy viendo el tabla dinámica es bastante grande entonces la idea es venir y que me aparezca este concepto acá 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 que me aparezca el concepto entonces venís y vas a poner concepto abajo y vas a crear este elemento. Y este elemento de diferencia va a ser la resta de aquellos dos. <laughs> Estamos. Bueno, vamos a. Vamos a quitar este del zoom. Viera que aparece una, una ventanita acá en el zoom. Que a uno le. Ustedes no la ven, pero ahí está para muchas cosas. vaya vale, mira. Bueno, entonces venimos y vamos a trabajar. Lo acabo de quitar, mira. Vale. Entonces, si agarras la tabla dinámica y le vamos a la segunda y pones sucursal versus cantidad y concepto, te va a salir así, cantidad de productos y concepto dentro, dentro de cada sucursal hay 24, pero vos no sabes si son entradas o salidas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es listar el concepto abajo de cada de sucursal. Entonces, acá el concepto no lo voy a poner en valores, lo voy a poner abajo de sucursal. Entonces me va a salir así, mira, te das cuenta, aquí sale como en, en esquema. ¿La viste en esquema? ¿Te recordate de diseño de tablas acá? Va, vale, sale en esquema. Pero eh, yo lo que quiero es colocar eh, la diferencia entre... Entradas menos salidas. ¿Ya? Entonces aquí me tiene que decir una diferencia. A eso se le llama elemento calculado. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero tenés que hacer una tabla dinámica. Ambas son iguales. Vamos a agarrar la primera. Eh, te venís a análisis de tabla dinámica en el mismo lugar donde estaba Campos y Elementos y Conjuntos. Le vas a dar clic. Ah, ojo, tenés que colocar y elegir un elemento de los dos, o sea, si te colocas en la tabla dinámica va a entender Excel que vas a querer campo calculado. Si quieres elemento tenés que colocarte sobre un elemento. Por eso es que primero se construye la tabla. Yo te colocas en el primero o en el segundo da lo mismo. Y con eso le estás diciendo que vas a trabajar en el área de elementos. Venís, análisis de tabla dinámica. Campos, elementos y conjuntos, ¿verdad? Entonces te venía aquí a elemento, mira, elemento calculado. Ok, en el elemento calculado, si te das cuenta, yo me he seleccionado el Excel automáticamente, vio que seleccioné el elemento, pero el elemento depende del campo, ok. Acá me dice campos, concepto, y a la derecha me dice elemento, ok. Entonces, como el elemento, se va a llamar diferencia, le coloco así, ¿verdad? Diferencia. Diferencia. Así se llama el elemento. ¿Estamos? Diferencia. Va, vale, cámara. Y la diferencia. La diferencia va a ser la fórmula de entrada menos salida. ¿Verdad? Entonces estoy operando los elementos no el campo ¿ya? y ahora le voy a decir que lo agregue ¿ya? y agregó el elemento le da dos clics aquí a concepto y ya lo agregó en el listado de elementos, o sea acá ¿qué quiere decir? que el campo concepto en la tabla dinámica ahora va a tener entrada, salida y diferencia, solo en la tabla dinámica, mira ahorita le voy a dar a aceptar y Bueno, aquí arreglaré bien esto. Que apareció otra, otra letrita. Vaya, mira. Trae menos salidas. Y aparece así, mira. Y acá es la resta, ¿verdad? Cualquier tabla dinámica que hagas va a llevar ese elemento. Solo que los elementos no aparecen acá. ¿Ya? Sino que eh, cuando... Coloque en la tabla dinámica el campo que lleva el elemento, o sea, el campo concepto, si sí va a aparecer. ¿Qué quiere decir? Yo, si yo tengo otra tabla en la que yo quito concepto, va a desaparecer ese campo. Si yo quito sucursal, va a desaparecer. Solo deje cantidades. Si yo pongo concepto, aparecen. ¿Qué? Los tres conceptos del elemento. O sea, aparece el campo, pero el campo tiene tres eh, categorías, digamos, o conceptos, se llama. Entonces, yo lo que puedo hacer es que si pongo mes arriba, mira lo que va a pasar. Enero y los tres conceptos. El concepto de sucursal, de, perdón, de diferencia es el que he calculado. Ahora, si quieres quitar el concepto, bueno, te tenés que ubicar dentro de uno de los tres conceptos en la tabla dinámica. Te vas a venir al mismo lugar donde los pusiste. Elementos calculados, ¿verdad? Y acá. Le vas a decir clic al elemento que querés, ¿verdad? Y lo, y lo vas a eliminar. ¿Eh? Concepto. Aquí bien. Concepto, le das clic y acá te sale el listado de conceptos, ¿verdad? En este caso, solo tengo uno, ¿verdad? O sea, seleccionás el campo, ¿verdad? Para que puedas tener acceso a los conceptos. Te lo enseña a la derecha. Pero el concepto aquí no se agarra. ¿verdad? Sino que puedes venir y lo puedes ver ahí. Después de que lo seleccionas, le decís eliminar. Lo eliminaste y hoy le das aceptar. Y te lo borra, mira. lo vale, vamos a volver a poner. Armo la tabla dinámica incluyendo el campo de concepto. Ok, me voy a uno de los conceptos. Análisis de tabla dinámica, campos, elementos y elijo elemento. Me salen ya la lista de elementos. ok, entonces vengo yo y le pongo el nombre del elemento. Le voy a poner en mayúscula diferencia, diferencia y armo la fórmula. Diferencia va a ser a entrada, bueno entrada, entrada menos salida, ¿verdad? Le decís agregar, o sea, sumar quiere decir agregar y agrega el elemento. ¿Verdad? Dos clics en concepto para que mires que lo agregó y ya lo tenés ahí. Pero en la tabla dinámica no. Porque solo lo has agregado, eh, lo has creado nada más. Ahora al decirle aceptar, salir de aquí. Salir de aquí. Y te lo agrega. Entonces así vas a tener los conceptos, por ejemplo, eh, algún concepto, por ejemplo, eh, otra tabla sería así, cierres de año, ¿ok? Cierre. Este es otra tabla, ¿verdad? y acá puedo tener eh, sucursal. Bueno, pongámosle así, ¿verdad? Sucursal. Y si sí, R, ok, sucursal. Sucursal, escalón, centro. Vaya, mira. Y acá, uh, y aquí le puedes poner año, vaya, mira, año. Ok, mira, cierre. Perdida. Ganancia. Vale, mira, Entonces, ¿cómo sería si la situación va? Vale. Por ejemplo, ahora. yo eh, año 2021, 2022, 2023 y 2023. Vale. Los campos son estos, sucursal, cierre y año. Los conceptos son pérdida-ganancia, pérdida-ganancia. Si yo aquí hago una tabla dinámica, sería así, insertar tabla dinámica sobre esto y que me ponga los datos a la par. Pues mira, lo que va a pasar es, tengo que tener más datos, ¿verdad? Para que se vea. Lo que va a pasar es que yo puedo poner sucursal, ¿verdad? Si quieres le poner valores, ¿verdad? Pero eso eh, es otra cosa. Y puedo poner... Eh, Años, ya vas a ver que va a salir. Años va a salir en cuenta años, mira. Acá le tendría que dar cuenta. Y me va a decir cuántos años son. Va, mira. Ah, centro le he puesto mal. Va, mira. Bueno, donde dice año, dejemos lo mejor. Ventas. Y le ponemos 1, 2, 3. 15 mil, 16 mil. 17 y 18. Bye, y eh, venimos y acá lo quito y hoy vuelvo a poner ventas y me va a decir en vez de año, ah, hay que refrescar la, la tabla dinámica. Venta. Bye. Ahí está. Entonces vengo y este, yo quiero saber si he ganado o he perdido. Entonces, eso lo, lo sé en el cierre. Eh, entonces, si yo agarro cierre y lo pongo acá, mira, vaya, ojo, ojo, porque solo tengo un elemento de escalón pérdida. Pero si yo vengo y agrego un elemento de escalón que diga ganancia y agrego otro elemento de centro que diga pérdida, y la tabla dinámica acá es donde te digo que es mejor trabajar con. No con rango, sino que con tabla. Entonces acá cambio de origen ¿verdad? y eh, la tabla dinámica la recompongo ahora, eh, la data, ¿verdad? vaya Ahí está, mira. Entonces si te das cuenta, ahora tengo ventas y tengo pérdida y ganancia. ¿Cuánto perdí y cuánto gané? De dos sucursales, es el mismo concepto. Vaya, pero la situación sería sacar una diferencia. O sea, yo no sé cuál en sí es la diferencia, ¿verdad? O puedo tener en vez de pérdida de ganancia, puedo tener así, mira, costos. Y digamos que ventas, los podemos dejar así, pero bueno, podemos tener en vez de ganancia, podemos tener eh, ventas. Y en vez de pérdida podemos tener costos y lo que voy a sacar es la diferencia. Bueno, como querrás. Bueno, aquí también puedo sacar una diferencia. Venís y esto, por el hecho de que el campo cierre tiene dos elementos adentro, no puedes hacer un campo calculado, tiene que ser un elemento. Entonces, venís, te colocas en un elemento y le decís ah, elemento calculado. Y procede de igual manera. Mira, el campo de cierre, el campo de cierre tiene dos elementos. Yo voy a crear uno nuevo. Entonces, eso se va a llamar diferencia. No como querrás ponerle, ¿verdad? Y la diferencia va a ser a ganancia un ejemplo, menos pérdida. ¿Ya? Vamos a insertar ganancia menos pérdida. Va, eh, sumar y aceptar. Y ahí está. Entonces, si sí, realmente está así, mira. En eh, el escalón salió un rojo. Porque me lo está diciendo negativo. O sea, la ganancia es menos que la pérdida. Un ejemplo, ¿verdad? Pero acá tenés que ver los dos conceptos que vas a ocupar. ¿Ya? Entonces, esos se llaman elementos. ¿Ya? Lo que has creado es un tercer elemento. Y ese no lo vas a ver en, nunca en ningún campo de esto. Ese va a estar acá debería estar adentro de cierre, pero como no lo puedo tener así, porque no puedo, aquí no puedo ir restando, lo del escalón no lo puedo ir restando, a lo, de, a lo del otro elemento del escalón lo tenés que hacer en la tabla dinámica. ¿Estamos con estos ejemplos de elementos calculados? Si no pueden hablar, escriban en el chat. Vaya, sí. okay. ahí les dejo eso bastante útil, realmente casi nos enseña eso. Bueno, veamos, entonces vamos a trabajar ahora, voy a borrar estos detalles, mira, de las hojas y vamos a trabajar solo con un ejemplo ahorita. Por ejemplo, voy a trabajar con la data de pedidos. Yo lo que te recomiendo es que la data de pedidos la hagas tabla, te pones encima de ella y le das control Q. Y le puedes poner eh, con torcu aceptar y le puedes poner allá pedidos arriba, pedidos, ponerle nombre a, a, la, a la tabla. Vaya, entonces la tabla pedidos, mira la tabla pedidos, ahí está ahí, está. Vaya, ahora no sé qué tan grande es. No sé qué tan grande, 2.100 y algo, por lo menos tiene más de 2.000. Vaya, ahora, lo que vamos a hacer es, es una tabla dinámica. Vaya, mira, para trabajar con gráficos dinámicos tenés esta de, tenés dos alternativas. Tenés que tener primero una tabla dinámica hecha y esa tabla dinámica va a alimentar al gráfico dinámico. Pero todo es una seguidilla, ¿verdad? Primero tienes que tener una fuente de datos. Ya la tengo. Esta es una tabla, ¿verdad? De pedidos. <coughs> Vaya. Y ahora. Esta, esta tabla. La vas a pasar. Por el proceso de tabla dinámica. Y después de la, esa tabla dinámica. Va a alimentar un gráfico dinámico. Esa es la primera. O sea, sería así, mira. O, opciones. Sería una fuente de datos, ¿verdad? De ahí, esto, mira, eh, igual, igual. Después de la fuente de datos, pasás a una tabla dinámica, ¿ok? Y después de la tabla dinámica, construís un gráfico dinámico. Va, esa sería la opción 1, la primera manera, ¿verdad? Opción 1, o sea... Tienes que tener tu tabla dinámica, haces tu fuente de datos, haces la tabla dinámica y creas el gráfico. Ok, opción 1. Hoy tenés la opción 2. En la opción 2, tenés que tener tu fuente de datos obligatoriamente. Y de una sola vez. Creas tu gráfico dinámico. Pero al crear tu gráfico dinámico, el Excel a fuerza. Te obliga a hacer una tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, las dos cosas son iguales. Fuente de datos, tabla dinámica, gráfico. O opción 2, fuente de datos, gráfico dinámico, pero vas a tener que hacer una tabla. Entonces, ambas cosas te llevan a lo mismo. Te voy a pasar el primer ejemplo ahorita, opción 1. Esta es la opción 1. Ok, te lo voy a poner acá, mira. Opción 1. Ok. Vamos. Va, fuente de datos, ya le hice tabla, sabemos por qué, porque me facilita a mí colocarme acá y voy a sacar pedidos por, por país, no me voy a complicar, Va, pedidos por país. Entonces me, me piden así, pedidos por país. Esa es mi, mi tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica. Y acá donde dice cómo se llama el rango o, que, o la tabla, yo ya le digo que se llama pedidos. Eso es lo importante decirle. Y como estoy colocado ahí en ese lugar, le doy a aceptar. Y ya me la hizo. ¿no? Entonces me dicen que es pedidos por país. Ok, país. Y me dicen pedidos. Ni siquiera ventas, sino que pedidos, mira. Fecha de pedidos, ¿verdad? Porque si yo tengo una fecha, despaché. Va, entonces me dicen que tengo dos mil ciento y algo. Y acá le doy dos clics y en el campo le pongo personalización número. Solo le voy a poner pedidos. Ah, o cantidad de pedidos. Cantidad de pedidos. Y este. Va, mira, Ahí escribí mal. Mira, cantidad de pedidos si no te deja, entonces venís y ya sabes que le tienes que poner un puntito al final vale, mira cantidad de pedidos, perfecto y bueno, no sé por qué no me está dejando escribir esto ah, hoy sí, mira vale, cantidad de pedidos mira. bueno, no sé, ahí dejémoslo sí. y esto lo centras Mira, ahí tengo cantidad de pedidos. Ahora, ya tengo opción 1, fuente de datos, tabla dinámica o gráfico dinámico. Entonces venís y mi gráfico dinámico se va a alimentar de esta tabla, no de la fuente de datos. Entonces vengo y me ubico en la tabla dinámica, me vengo a insertar y vas a ir al grupo de gráficos, al grupo de gráficos. Y aquí te vas a ir a gráficos dinámicos. ¿verdad? Gráficos dinámicos, mira. Y en gráficos dinámicos, pues ahí, ahí está toda la variedad, ¿verdad? Esto es como los gráficos normales, Solo que este va a actualizarse porque es dinámico. Entonces elegís los que querés, mira. Elijamos el primero, ¿no? no nos compliquemos tanto. Y venís y tenés tu gráfico dinámico, mira. Este, el gráfico dinámico. El gráfico dinámico eh, cuando le das clic y lo seleccionas clic, mira, porque si pasas con el puntero de Excel abajo no hay problema la cosa es que al darle clic se activa algo parecido a el área de campos, pero de gráfico dinámico. si le das clic a la tabla, es igual, pero estás hablando de tabla, bueno una cosa es gráfico y otra es tabla pero a la hora de modificar, ambos te enseñan lo mismo, los campos ¿verdad? Porque si yo vengo y al gráfico le quito la cantidad, de, le quito país, mira, se descompone el gráfico y se descompone la, gra la gráfica y la tabla. Entonces venís y están amarrados. País, ¿verdad? País, mira. Están amarrados. Uno depende del otro. Entonces, si te das cuenta, acá en un gráfico aparecen estas cositas que son botones. Estos son los dos campos que has ocupado o que se ocupan para hacer la tabla, que es país y pedidos, ¿ya? Entonces, eh, país te va a salir abajo, que es el campo determinante, y te presenta eh, un filtro. Y eh, no dejarlo, ¿verdad? Porque acá, si solo quieres ver un país específico, eh, Guatemala, pues mm, te va a componer esto solo a Guatemala, ¿verdad? Cuando el filtro está activo, aparece una copa o embudo. ¿Ya? Cuando no, nada. No. Ahora, el campo de pedidos es el que te hace crecer las barras. ¿Estamos? Si lo quitabas, desaparecen las barras. Mira. Mira, cambió. Mira. Mira. Cambia, ¿ves? Mira. Entonces, hay que tener... Mucho cuidado con eso. Ahí está, pedido. Mira, ahora, el gráfico, como ya sabes, tiene diferentes partes, ¿verdad? Hoy me voy a concentrar en el gráfico, no en la tabla dinámica. Vaya, el gráfico lo puedes hacer grande o pequeño, como querrás. Si lo quieres ordenar, te venís a la tabla dinámica y acá le vas a dar eh, un ordenamiento, ¿verdad? De menor a mayor o de mayor a menor, como querrás. O sea, el gráfico así no lo puedes ordenar, vas a ordenar la serie de datos y es la tabla. Entonces yo lo voy a ordenar de menor a mayor. Ahí está. Entonces venís, o oh, si quieres lo ordenas por país, no sé, esa es cosa tuya. Como querrás ordenarlo, ¿verdad? Mira, esa es cosa tuya, pero por lo general se hace por los valores. Vaya, entonces venís y el gráfico tiene un título, le das clic. De hecho, al darle clic al gráfico, sale a donde dice más para agregar todas las cuestiones de los gráficos, ¿verdad? Mira. Entonces venís y como a mí me estorban los campos, lo quito el área de campos y estoy trabajando solo con el puro gráfico. Si quieres ver los gráficos, los campos otra vez, te venís a, a las partes de arriba. Análisis de gráfico dinámico y vas a buscar listado de campos, ¿verdad? Y ahí te aparece. Pero los campos es cuando lo vas a recomponer. En este caso, yo no voy a recomponer estructura de gráfico, solo los voy a, a colocar, digamos, eh, títulos y cosillas así, ¿verdad? Estética. Vaya, mira, título, le das clic y le pones acá. Lo que te decían. Pedidos por país. Ese es el título del gráfico. Ok clic en el gráfico eso, en un área que no tenga nada elementos de más y ahí están todo lo del gráfico ¿verdad? entonces aquí por ejemplo título de eje ya sabes es X y Y verdad valores y series título del gráfico se lo acabamos de poner eh, acá es donde te va a salir ¿verdad? arriba, abajo, etc etiqueta de datos es esto mira valores, eso sí me parece bien dejársela ahora eh, la raya quizás no le das dos clics a la raya y se las quitas no nos compliquemos. Tabla de datos, no creo que. Bueno, si, si es pequeña y es poca, sí si se la puedes dejar. Si no, eh, pues no, no vas a poder ver el gráfico. Cuando sean muchas tablas, imagínate, fueran 100 países. O sea, esto sería muy grande. Barra de errores, bueno, esa es cuestión estadística, ¿verdad? Cuadrícula, ya sabes, ¿verdad? Si querés esas cuadrículas o oh, más cuadrículas, mira En algunos casos se ocupa, en otros no. Eh, dependiendo. Vaya, pero igual, si no las querés, las quitas. Mira. Las quitas eh, dándole clic a cada rayita y quitándolas. ¿verdad? Y esta sí la voy a dejar para que se diferencien. Vaya, mira. Esto es agregar elementos, vaya, línea de, ten, de tendencia. Eso no lo voy a explicar porque es un tema aparte. ¿verdad? Pero acá, si ya conoces de gráficos, puedes agregar lo principal. Vaya, esta cosa... Eso ya sabemos, ¿verdad? Que es, son los totales de lo que tenemos. Ahora, si querés cambiarle color a cada uno, por ejemplo, eh, querés poner El Salvador en verde, clic, otro clic, o dos clics directamente a él, ¿verdad? Y vas a seleccionar solo el, el, eh, la serie de El Salvador. Y aquí, pues ya sabes, ¿verdad? De que tenés que venir a, si querés relleno, etcétera, etcétera, y lo comenzás a colocar, ¿eh? Verde. Acá ya es cosa de, de, de eh, verificar. De, Entonces, esto, esto es cosa de, de los gráficos en sí. ¿verdad? Relleno eh, verde, habíamos dicho, este verde. Y ahí y le puse un relleno y vaya, mira. Y este dos clic, eh, Guatemala, dos clic, y Guatemala le vamos a poner... Eh, sin relleno, mira. O si querés con relleno, mira. Varias opciones, ¿verdad? Acá, porque ya había elegido el salvador y Guatemala, lo voy a poner un color más bonito, ah, no sé. Eh, quizás morado, no sé. para vale, está. para. Vale. Esto es para que se diferencie, ¿ok? El gráfico, yo no te recomiendo hacer esto, mira. Si venís y que le das botón derecho al gráfico, primero el gráfico, si le das clic... Control C y lo copias hacia abajo, vas a tener una copia, valga la redundancia, ¿verdad? Y lo puedes mover, ¿verdad? Vale, tengo una copia, por si hago esto, yo voy a trabajar en la copia. El gráfico, si le das botón derecho en el gráfico, te sale esto, un montón de opciones, ¿verdad? Un montón de opciones. Pero si le decís así, Otra lista de campos, vas a activar la lista de campos. Si la, también así la puedes activar, no necesariamente venirte al menú. Botón derecho, lista de campos. Pero si te venís y le das al botón este de país, botón derecho, y le decís quitar botón, quitar campo, eh, se te va a destruir el gráfico. ¿Ya? Y si le decís al otro también quitar campo, estás dejando esto sin nada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y esto no se puede deshacer. Ah, bueno, sí se puede deshacer, pero hay que tener cuidado porque en sí es como que estés viniendo y eh, a la tabla dinámica, botón derecho y lista de campos, es como que le estés quitando los campos de aquí, pues, ¿eh? Entonces no puedes hacer eso, a menos que lo querrás. Ahora, lo que sí puedes hacer es ocultar, ¿verdad? ocultar botones de valor y ocupar boton, bot, botones de campo ok, pa, veamos, mira el primero botones de valor el de valor, ¿qué es? es el que te hace crecer las barras ¿y qué te hace crecer las barras? es este el de cuenta pedidos, si van a hacer ventas el de ventas pedidos, ¿ya? ahora si venís y le decís a este y le decís ocultar Botones de campo del gráfico, lo vas a ocultar. Y la diferencia entre el primero y el segundo, pues ahí está. ¿ve? La diferencia es que el de arriba tiene los dos campos, el de abajo no. Ahora, sí te recomiendo esa es cosa tuya, ¿verdad? Control C y lo voy a pegar acá. <laughs> lo que sí sería bueno es que quitaras el de arriba, botón derecho. Ocultar, ¿verdad? El de valor. El de abajo, no. ¿Sabes por qué? Porque en el de abajo te puede servir para un filtro. ¿ya? Clica el gráfico y comenzas a trabajar con área. ¿verdad? Y este, este te sirve para un filtro, ¿ves? País. Si te dice, mire, solo enséñeme los del Salvador y ya quitaste este botón, bueno, ahí te vas a tener que rebuscar, ¿verdad? Pero el, el de filtro está bien. ¿verdad? Estamos bien. Y el otro no. Ya. Pero como te digo, eso es cosa de cada quien, ¿verdad? Entonces, así vas a trabajar con gráficos. Vale. Ahora, si te das cuenta, hemos venido con una secuencia de eh, primero mi fuente de datos, hice la tabla y de la tabla alimenté el gráfico. Ya, vaya, hoy vamos a venir con la secuencia y vamos a hacer lo mismo. Pero esto va a ser con la opción 2. Una opción 2, y la opción 2, ya sabes, fuente de datos, gráfico dinámico, y eso me va a generar a fuerza una gráfica. Vale, venimos, y es lo mismo, me van a pedir que grafique fil pedidos por país. Vale, entonces, venís, aquí quiero el gráfico, de aquí para allá, ok. Insertar un gráfico dinámico, mira, ok, vaya, vale, mira si le digo un gráfico dinámico él me va, el Excel me va a comenzar a preguntar ¿dónde está la fuente de datos? Okay. y ya sabes ¿verdad? si no, la, no le has puesto si no le has puesto nombre a la tabla o al rango la vas a ir a buscar acá como ya le puse nombre le digo así y le digo que me lo deposite en donde estoy ubicado vale. y esto ¿qué es? lo que, pon, lo que pone, mira lo que pone son dos cosas. En donde estaba ubicado, pone el recipiente de la tabla dinámica. Y ah, en, en, el, en el contorno, a la par, pone el gráfico. Ah, mira. Estamos. Mira. Entonces, el gráfico, eso lo, lo muevo para acá. Y terminamos en lo mismo, mira. ¿Ya? Si yo agarro el gráfico, porque quiero ser gráfico, bueno, si, si venís y querés borrar la tabla dinámica, esto. Si lo marcas y le das borrar todo, va, mira, la borró. Pero si lo borras la tabla dinámica, el gráfico queda como dibujito. Te lo voy a demostrar arriba. ¿Ya no? Agarro la tabla dinámica. ¿Qué alimenta los gráficos? Esa tabla dinámica le digo borrar. El gráfico queda, pero ya no es dinámico queda como un gráfico estático, como un corriente. Control Z ahora. Vale, vamos a volver a poner. Entonces, y aquí Control Z. Bueno, igual, lo voy a borrar esto también. El gráfico se borra así, le das clic y suprimir. Vale, acá, mira, acá voy a poner eh, en teoría el gráfico. Entonces le digo insertar gráfico, gráfico dinámico. Y ya sabes, ¿verdad? Se llama de la base de datos pedidos. Y acá ya le dije que lo quiero en esta hoja. Si lo quieres en otra, le decís en una nueva hoja de cálculo. Y plum, plum te lo puso. Vale. Pero si te das cuenta, ingresa las dos cosas. Vale. Entonces vengo yo y seleccioné el gráfico. Da lo mismo que selecciones el gráfico o la tabla. Da lo mismo. Va. Selecciono el gráfico porque eso voy a. A colocar, y me dice que es pedido en eje, ¿verdad? y aquí habla de lenguaje de gráfico. Ok, quiero país en filas, te imaginas, países. O sea, países serían abajo, ¿verdad? Abajo. Ok, y versus qué? Ah, versus pedido, y pedido va a valores para que te haga crecer las barras. Y volvemos al mismo tema de arriba, mira. Y volvemos al mismo tema de arriba. Ya teniendo el gráfico, venís y lo comenzás a personalizar, ¿verdad? ¿Verdad? El gráfico este, venís y lo ordenás y comenzás a poner el eh, título, clic y pedidos por país, ¿verdad? Y etcétera. Por ejemplo, esto donde dice total, lo quito porque, y las leyendas, ya sabes, ¿verdad? etiquetas ahí y rayas no quiero rayas al darle dos clics a los elementos del gráfico pasa lo mismo mira. eso pasa cuando uno trabaja en pequeño hay que trabajar un poco grande para seleccionar quita la raya va y mira y aquí eh, ya tenemos lo mismo mira va, entonces lo que estamos haciendo eh, es lo mismo arriba Hice la tabla dinámica y después, encima de la tabla dinámica, puse insertar gráfico y lo creé. En la segunda opción, no, me puse en un lugar X, insertar gráfico dinámico, le dije el rango de la tabla o el nombre de la tabla y me hizo en un lugar la tabla dinámica y a la par eh, este gráfico. Vaya, y acá, como te digo este gráfico es igual que el anterior y lo puedes control c, control v bueno y acá, control v mira, pegar y al segundo le voy a quitar el campo este quitar campo de valores ojo, el de valores es el que te sale y déjale siempre el embudo porque bueno vaya entonces así vas a ingresar lo que son gráficos ya, hoy más que todo me voy a concentrar en esto y mañana vamos a hacer un pequeño reporte. ¿A qué se le llama reporte? Vaya, reporte es esto. Puede ser que te pidan tabla y gráfico, o puede ser que solo te pidan varios gráficos. Es un dashboard, ¿verdad? Y puede ser que te pidan filtros. ¿El gráfico lleva filtro? Sí, pero lleva filtro por país. Pero yo, yo quiero un filtro por fecha. Entonces, ayer creo que vimos los sliders y las líneas de tiempo. Y bien, insertar este, cementadores, pues. Cementador y escala de tiempo. Entonces, yo puedo poner un filtro para que solo me enseñe los pedidos del de año 2021. Son dos años. Acá. Sin necesidad de poner en la tabla dinámica el año. ¿está? Eso lo vamos a hacer mañana. Vaya. Hoy, hoy vamos a hacer otro, mira. Hoy quiero un filtro por país y categoría de producto. País, categoría de, de producto. Por ejemplo, si es carne o no sé qué, no sé. El campo no sé realmente cómo se llama, ¿verdad? Pero lo que yo quiero saber es esto. Aquí está, categoría, mira. Quiero eh, el país y categoría. O sea, cuántas pedidos por categoría. Entonces sería así, mira. Quiero el país, categoría, categoría y pedidos por categoría. País y pedidos por ca categoría. Vaya, entonces venís y yo primero hago la tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Acá, ¿cómo se llama la data? Pedidos. Ok. Y lo quiero ahí. Ok. Entonces vengo y aquí voy a poner. Ok. ¿Qué me piden? País. País. <coughs> y hoy qué? Ah, pedidos por categoría. Entonces en alguna parte tengo categoría. Ah, aquí tengo categoría. Veamos. Ahí están. Mira. Menos mal que son pocas categorías. Ahí decido yo si lo quiero en esta forma de esquema o si lo quiero así. O si lo quiero así. Categoría y país. O si lo quiero así. A mí me han dicho allá, país, categoría. Entonces, te voy a respetar el orden. País, categoría. Ok, y a la par, ¿cuántos pedidos hay? Entonces, eh, es la fecha del pedido, ¿verdad? Que no tengo acá una venta específica, sino que una fecha de pedido. No de despacho, sino que de pedido. Entonces, estamos así, mira. <coughs> en El Salvador son 18. 218 pedidos de bebidas. En Guatemala hay varios, mira, y ahí está el detalle. ¿Esto es lo que me han pedido? Sí, esto es. ¿Ok? Y entonces ahora, guarda tu proyecto ahora. Y ahora, bueno, lo que me han pedido es el gráfico, no la tabla. Sí, pero eh, si la tabla está bien, el gráfico va a estar bueno. Entonces venís y me pongo encima de la tabla, insertar, gráfico dinámico. ¿Por qué me puse encima de la tabla? Para que no me inserte esta tabla. Porque si no, me va a insertar otra. ¿vale? Y digamos que yo no me voy a complicar. Ese quiero. Ahí está. Va a estar un poco raro el gráfico. Y aquí hay de formatearlo y ver, ver si ese es el que te piden. Ok, pero si te das cuenta, mira. Ese es. Bueno, sí, ahí es cosa de que ya manipules el gráfico, ¿verdad? Pero veamos, hagámoslo largo porque este gráfico va a ser largo. Va vale, a te das cuenta, esto es lo que te han pedido, correcto. El Salvador, bebidas, ¿verdad? Guatemala y las categorías. Vale, si lo quieres ordenar, ya es cosa tuya, ¿verdad? Y es, cada quien define esto. ¿vale? El Salvador no lo puedes ordenar porque solo es una categoría. Lo demás sí. Mira. Vale, lo que puedes hacer es que eh, las del Salvador, dales un color diferente. Bueno, azul y Guatemala. Guatemala. Otro color, ¿verdad? Ustedes saben que para construir gráficos realmente este, tenés que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Si lo querés. Guatemala y este verde. ¿Ah? Bueno, pero ah, la idea es esto. Y acá en el título sería lo que te pidieron. País sería así, mira. Pedidos por categoría y país. Ya, el, vaya, fecha de pedido, no, lo voy a quitar porque me está haciendo espacio. Y este, este gráfico quito esto. Esto de total tampoco lo quito. Y ahí tengo lo que pidió. Las rayas, bueno, los valores sí, sería bueno pedir acá, mira. Etiquetas, estamos. ¿Vale? Y ahí está ya, mira. Lo quieres más. Ah, bueno, entonces hacerlo más ancho. Y aquí ya es puro de diseño de gráfico. Aquí tienes que tener paciencia, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que te han pedido. ¿Vale, mira. Abajo están los campos que están en donde. A ver qué me dice los campos que dejé, en qué parte están de la matriz para hacer la tabla o el gráfico dinámico en la lista de campos. Mira. Son los ejes, ¿verdad? Dos, mira. Entonces puedes hacer filtro, vaya, por ejemplo, si te dicen, mire, quiero solo las categorías de bebida de todos los países. Ahí está, las bebidas. Bebidas, mira, Honduras no pidió. Ok, quiero entonces eh, ahora la solo lo de el que más compró Guatemala Ay. ahí está carnes bebidas repostería lácteos y grano y este es un filtro qué filtro está activo el que tiene la copa y así sucesivamente recordad que un gráfico eh, si le pones bastantes cosas sí te las va a colocar pero debe ser grande y bien para que lo pueda ver. Si no, eh, vas a tener problemas en los datos. Mira. Aquí está. Vaya, entonces, acá estamos armando un pequeño reporte. Pedidos por país. Ajá. Pedidos por país y categoría. Vaya, ok. Entonces, veamos ahora. Vamos a hacer un gráfico de un solo. Ok. Eh, yo quiero, analicemos la data. Analicemos la data. Por ejemplo, quisiera saber cuántos proveedores tenemos. Son bastantes, miren. Para graficarlos está complicado. Eh, por eh, empleados. Uh, bueno, acá puedes eh, por producto, mira. Son bastantes productos. ¿verdad? Son bastantes. Entonces acá te, eh, depende. Cliente, mira. OK. Veamos. Yo quiero saber cuántos clientes tengo por país. Ok. Cuántos clientes tengo por país. Ok. Entonces venimos y acá, si querés. Insertas el gráfico. Esa es cosa tuya directamente. Eh, mira. Gráfico y tabla dinámica, ¿cómo se llama? Pedidos, ok, y lo quiero ahí. Entonces te vas a poner las dos cosas, mira. Entonces venís y es más fácil. Bueno, da lo mismo ahora. Por ejemplo, eh, me dijeron eh, país y me dijeron cliente. Entonces yo quiero los países y los clientes, mira, son bastantes, mira. Son bastantes. Entonces, no, pero es que no quiero el número de clientes. O sea, yo no quiero el nombre de las personas, quiero el número de clientes. Ah, entonces cliente va a valor y se hace cuenta. Entonces, es así. Esto sería número o cantidad de clientes. Cantidad de clientes por país. Ahí está, mira. Entonces, venís y lo ordenás en ascendente de mayor a menor, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Que el que más clientes es, es Guatemala, ¿ok? No sé, grande, te venías al gráfico, le pones valores, y ahí está ya. Esto es total, quítalo, porque solo es un dato. Ah, pero mire, yo quisiera eh, que el gráfico estuviera otro color. Bueno, entonces mira, tenés el pincel. El pincel tiene eh, estilos de gráficos. Bueno, a mí un estilo que más me gusta es el negro, pero ahí cada quien va a elegir el que quiera. Mira, y ahí vas con el pincel vas a ver qué gráficos te das. Si te das cuenta al darle clic en gráfico dinámico arriba te aparece formato para cuestiones de formato del gráfico, texto, figuras, etcétera, rellenos, diseño para cuestiones de diseño y aquí te sale toda esta Opciones de colores, mira. No todos son iguales, ¿verdad? Hay gráficos que se ocupan en ciertas cosas. Combinación de colores, acá eh, son como matrices, ¿verdad? Mira. Mira. Ahí vas a elegir el que, te, el que más te parezca, ¿verdad? Voy a dejar el primero. Ojo, pero eso es, es si no has agarrado un estilo, ¿verdad? Porque si agarraste un estilo, este a predominar en, en el estilo ¿Eh? vale, ok, entonces venís y vamos a dejar este estilo si quieres cambiar esto de columna a fila, fila a columna eh, te va a ir un poco diferente porque lo estás trabajando con tabla dinámica, ya entonces si ya te pidieron algo no tienes que estarle ordenando, acá solo por mencionar vale, vale estamos y acá en el título es cantidad de clientes por país clientes por país. Vale, mira. Y ahí está. Bueno, entonces, eh, acá tenemos que para diseñar gráficos, opción 1 es la tabla y después el gráfico. Opción 2, de una vez el gráfico, pero tenés que hacer tabla. O sea, al final terminás en la misma cosa y ya vimos las principales opciones de los gráficos y eh, algunas otras cosillas, ¿verdad? y ahí lo que se necesita es un poquito de tiempo y delicadeza para que el gráfico le descolore y todo ahora, ¿qué pasa si venís y eh, mira, a El Salvador 218 ok no me voy a complicar, voy a agarrar un pedido ¿ya? y me voy a ir al final de la tabla y acá le voy a dar pegar. Vale, ok. Entonces venís y Salvador 218, botón derecho, actualizar. Salvador 219. Igual se actualiza el gráfico. ¿verdad? Aquí debe estar actualizado, ¿verdad? Botón derecho y por aquí debe estar actualizado. Pero cuando actualizas una cosa, debe actualizarse el otro, ¿verdad? Entonces la leyenda tienes que actualizarla. Gráfico dinámico, en algún, actualizar, ¿eh? actualizar todo. ¿ya? Entonces venís y eh, te vas a, ya sea, si, si te interesa más el gráfico, está el gráfico. En el gráfico, decirle actualizar todo, ¿verdad? La tabla dinámica, si le decís botón derecho, podría que te actualice solo la tabla, el gráfico también, ¿verdad? ¿verdad? Pero en el gráfico es mejor darle clic arriba y actualizar todo. En la tabla dinámica también clic arriba y actualizar todo es actualiza todo lo relacionado o todo lo que interviene con el cambio ya actualizar todo porque solo actualizar es una cosilla verdad vale entonces venís y te actualizó todo mira 219 de Salvador mira y abajo también ve todo todo y abajo también ve tenemos alguna pregunta por el momento Practiquen, guarden esto. No ¿Hay preguntas? Bueno, entonces lo dejo y sería hasta mañana, ¿verdad? Mañana vamos a hacer un reporte basado en esto y vamos a hacer un pequeño dashboard. Vamos a terminar de formular los los gráficos dinámicos y les voy a enseñar a poner lo que son filtros en los gráficos dinámicos para que cuando te digan quiero ver tal cosa de, pss, salga todo. Bueno, sería todo por el momento. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.